Hace cerca de 3.000 años, en los turbulentos comienzos de la historia, surgía una nueva y poderosa civilización. Ellos fueron los primeros maestros en el uso del hierro, y por ello se convirtieron en los amos de Europa. Estás en Misterios y Leyendas MKTube, y hoy te presento a las criaturas de la mitología celta. Los celtas era un pueblo extraordinario. Durante años consiguió dominar todo el noroeste europeo, y su influencia sobre todo en el campo de las artes ha perdurado hasta el presente. Como muchos otros pueblos de principios de la historia de la humanidad, la mayor parte de sus relatos están envueltos en el misterio y mitos. Quédate para conocer su mitología. Leprechaun. Un leprechaun es un tipo de hada o duende del folclore irlandés y celta. Suelen ser representados como pequeños hombres barbudos, que visten con una chaqueta y un gorro, y participan en travesuras. Son criaturas solitarias, que pasan su tiempo haciendo y arreglando zapatos y tienen ollas ocultas de oro al final del arco iris. Si son capturados por un humano, a veces otorgan tres deseos a cambio de su libertad. Como otras hadas irlandesas, los leprechauns tienen personalidad propia y no todos son iguales. Las criaturas similares al leprechaun aparecen muy infrecuentemente en la mitología irlandesa, y solo adquieren importancia en el folclore tardío. Las representaciones modernas de los leprechaun se basan mayormente en las caricaturas derogatorias del siglo XIX y los estereotipos de los irlandeses. El leprechaun es un duende que vive en los bosques o en los anillos de hadas. Su oficio es el de zapatero. Se dice que son muy ricos, pues tienen una olla llena de monedas de oro al final del arco iris. Quien le dirija la mirada al leprechaun no puede escapar, pero si le retira la mirada, el leprechaun desaparecerá. Existe mucha gente que quiere hacerse con el oro del leprechaun, pero él es sabio e ingenioso, y sabe cómo escabullirse de aquellos que codicien su oro. Muchas personas asocian al leprechaun al diablo, y es porque la razón que te pueda conceder un deseo, y que a la larga sea una trampa, es propio de una maldad. Sin duda el leprechaun es conocido mundialmente. Y otro dato importante es que él pertenece a los seres elementales, es un protector de los bosques. Kelpie. El Kelpie es un espíritu que cambia de forma, aunque principalmente es un caballo, y habita en los lagos en el folclore escocés. El Kelpie es mostrado en el folclore escocés como una criatura agresiva que atrae a sus víctimas al agua para devorarlas, y después arrojar sus restos al borde del agua. Uno de los cuentos populares más conocidos acerca del Kelpie es la de varios niños subiéndose a su lomo, que se estira todo lo necesario para que los humanos puedan subir. Después, un niño, normalmente el más pequeño, se queda en la orilla, y acaricia el cuello del Kelpie que lo atrapa, y en algunas ocasiones debe cortarse la mano o los dedos para poder liberarse, mientras el resto de los niños son arrastrados al fondo. Se dice que las historias de espíritus de agua malévolos tenían el propósito de mantener a los niños alejados de las áreas peligrosas del agua, y advertir a las jóvenes que tuvieran cuidado con los jóvenes extraños y atractivos. Por otro lado, la leyenda dice que para capturar a un Kelpie se puede usar una brida. Una brida para caballos con el signo de la cruz estampado. Esto se podría hacer mientras el Kelpie está en su forma humana. Otra de las formas era quitando al Kelpie la brida que solían llevar en su forma equina para atraer y facilitar su montura. Para matar un Kelpie era necesaria una bala de plata, según el folclore escocés. Después del disparo, el Kelpie se convertirá en una masa blanda similar a las medusas. Una de las leyendas sobre un Kelpie procede del lago Ness, lugar en el que varias historias de espíritus míticos y monstruos tienen que ver con los alrededores del lago. Sabemos que el lago Ness es conocido actualmente por sus extraños avistamientos diarios de figuras extrañas. ¿Quién sabe? Tal vez una de esas figuras sea un Kelpie. Bestia aulladora.
La bestia aulladora es una criatura mágica perteneciente a la antigua religión. Su apariencia es que tiene el cuerpo de un leopardo y la temible cabeza de una serpiente. Su veneno es altamente venenoso y su mordida es letal debido a que no hay cura para él. Solo la magia de la antigua religión puede sanar a una persona herida por la bestia, pero a costa de sacrificar la vida de otra persona en su lugar. Según la leyenda, solo una bestia aulladora puede existir a la vez, y cuando una muere nace otra, una nueva en su lugar. Se presume que pudo haber aparecido una nueva criatura después de que Merlín destruyera la actual, pero el paradero de esta jamás fue revelado. La bestia aparece en varias de las leyendas artúricas como una poderosa criatura, y como el tema de numerosas misiones llevadas a cabo por los caballeros Sir Pellinore, Sir Palamedes y Sir Perceval. Su nombre, aulladora, proviene del gran ruido que emitía desde el vientre, el mismo ladrido como si fuera 30 sabuesos de búsqueda. El rey Arturo vio a la bestia bebiendo de un lago justo después de que se despertase de un sueño inquietante, que anunció la destrucción de su reino por parte de Mordred. El rey le confesó a Pellinore lo ocurrido, y ordenó la caza de la bestia. De acuerdo con Merlín, la bestia nació de una mujer humana, una princesa que sedujo a su propio hermano, pero fue manipulada por el diablo para acusar a su hermano de violación. Ante esto, su padre le mandó a ser destrozado por una jauría de perros como castigo. Antes de morir, sin embargo, profetizó que su hermana daría luz a una abominación, y que haría los mismos sonidos que la jauría de perros que estaba a punto de matarlo. La bestia en sí es un presagio de violencia y caos. Sin duda, la mitología antigua de Europa es muy interesante, no nos deja de sorprender. Hoy conociste a tres criaturas, que son verdaderamente increíbles. Cuéntame cuál de las tres te pareció más interesante. De a poco vamos a ir conociendo más de las antiguas leyendas que hasta el día de hoy persisten. Bueno, espero que te haya gustado el vídeo. Desde ya les mando un gran saludo, misterios y leyendas MKTube.